Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Señor amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque son nuevas y refrescan nuestra alma, y también nos hacen ver, Señor, tu voluntad a lo largo de los tiempos. Gracias, Señor, porque podemos comprobar y ver en este texto la eficacia de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo para poder abrir los corazones de las personas que puedan estar atentas para escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque creemos que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos, Señor, entonces, a confiar cada día en ti, a confiar, Señor, en que tu palabra no vuelve vacía, y que hagamos aquello para lo cual hemos sido comisionados, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, que tengamos el mismo sentir que hubo también en Pablo, en Silas, en Lucas, Timoteo y todos los demás que andaban con ellos, que también luego se añadieron, Aquilas, Priscila y otros más. Gracias, Señor. Gracias porque confiamos en que tú nos ayudarás cada día a poder tener de nuevo, en medio de un mundo tan hostil a tu palabra, tan hostil a tus mandamientos. Ayúdanos a perseverar en la predicación del Evangelio a toda criatura. Muchas gracias por todo, Señor. Aquí estamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos abriendo el capítulo 16 y dijimos que, como parte de la continuación de lo que había sucedido en Hechos capítulo 15, que tiene que ver con el famoso concilio de Jerusalén, donde había un asunto que no podía esperar más, había un asunto que tenía que ya aclararse, y era con respecto a que si los gentiles debían de seguir esas prácticas que estaban exigiendo muchos judíos. Y una de las cosas o puntos principales que ellos establecieron, los judíos, un grupo de judíos hostiles a los apóstoles, donde ellos decían que había que circuncidarse para ser salvos. Estamos hablando que son palabras mayores. Y bueno, ya vimos entonces que todo el consejo de los apóstoles, los ancianos, en el versículo 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Cosas que ya sabemos que por cultura, por tradición y por el paganismo de donde venían los gentiles, ellos sí debían de guardarse. Es decir, le vamos a quitar la circuncisión a ustedes, porque eso sabemos que era muy arraigado a los judíos, pero mientras tanto, ustedes como gentiles no pueden dedicarse a lo que hacían anteriormente tampoco, sacrificado a los ídolos, de ahogado, de fornicación y todo eso. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 16, encontramos que Pablo circuncida a Timoteo. ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? Por causa de los judíos. No era para salvarlo. Pablo mismo ya en sus cartas aclara y dice que nosotros somos la verdadera circuncisión. Él mismo fue como judío al fin circuncidado. Jesucristo, todos ellos fueron judíos y llevaron a cabo lo que la ley establecía para ellos como judíos. Y en el caso de Timoteo había una situación. Timoteo era de madre judía y de padre griego, lo que da entonces a entender la razón por la cual ya está a este momento, hasta esa edad que dijimos que posiblemente oscilaba entre los 20 años, porque Pablo todavía le escribe varios años más tarde,
le dice, ninguno tenga en poco, tú seguía siendo joven. Entonces, por eso se entiende que posiblemente oscilaba en esos años. Y también el hecho de que no había circuncidado lo explica el origen de sus padres. Uno era griego, la otra judía. Y Pablo no tuvo ningún problema en hacerlo. Lo circuncidó por causa de los judíos, porque él sí debía de guardar eso. No como un requisito para salvación, sino porque era un reglamento de ellos. Todo varón, y era a qué edad o qué tiempo tenía que ser circuncidado, decía la ley, al octavo día. Si ustedes se fijan, el tema del octavo día, o el hecho de que sea a los ocho días, no antes, pocas veces se ha analizado, quizás, por qué no podía ser el tercer día, o al cuarto, o al quinto, o al sexto, sino el octavo día. Bueno, muchos estudiosos dicen que esa es la edad o la etapa promedio ideal para que al practicarse una circuncisión no hubiera una hemorragia que pudiera provocarle la muerte al niño. Entonces, lo que Dios hace, que quizás la ciencia ni la medicina podía explicarlo en ese entonces, pero ya hoy día se sabe que al octavo día ya el ser humano sí está capacitado para ese tipo de práctica. Hacerlo antes pudiera ser un riesgo mortal para la criatura. Pero le tomó años a la ciencia entender eso. Ya Dios lo decía en su palabra. Y lo bueno es que aquí vemos que todos daban buen testimonio de Timoteo. Eso es un punto muy importante, porque aquí hay principios por todas partes para la obra del ministerio. Porque Pablo no está buscando, búsqueme a uno cualquiera que venga, está buscando una persona de buen testimonio. Eso influye mucho en el impacto del evangelio. Porque no se trata de que hablara muy bonito, que fuera una persona, sino que era una persona irreprensible delante de los demás. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que muchas veces nuestras vidas también hablan por sí solas. Y posiblemente estemos predicando de muchas cosas y la gente que nos ve y que nos conoce dice, pero ese no eres tú. Ese no eres tú. Entonces Pablo se aseguró de que era un joven que iba a llevarse por un joven probado, un joven que, dice la Biblia, daba un buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y ahí dice la Biblia, el versículo 3, quiso Pablo que este fuese con él, tomándole el circuncidado por causa de los judíos. Ya vimos, en contraste, lo que pasó con Tito, que Pablo dice a los Gálatas que él no lo circuncidó, no lo obligó a esa práctica. Obviamente sabemos que en el contexto de Tito era diferente, porque Tito era griego. Él no tenía que regirse tampoco ni siquiera por eso. Son contextos distintos. Y en la escuela dominical estuvimos leyendo cuando Pablo dice que a los judíos me hice judíos, a los débiles me hice débiles, a los que están bajo la ley, como que si yo estuviese bajo la ley, aunque no lo estaba, dice Pablo, pero para ganármelo. Y ahí hablábamos que también hay personas que lamentablemente utilizan estas frases, estos versículos bíblicos, para justificar su mal proceder, meterse en cualquier prostíbulo, hacer una serie de cosas incorrectas, indebidas, imprudencias, pero no es lo que Pablo quiso decir. Pablo quiso decir, con eso que veíamos en la escuela dominical, que básicamente él usaba estrategias, ¿verdad? Usaba estrategias para llegarle a esa persona. Y usted lo sabe que es así. Vamos a poner un ejemplo. Usted le va a predicar a un niño la palabra. El lenguaje del niño, los términos que conoce el niño, no es lo que conoce un adulto. Los ejemplos que usted puede darle a un adulto, quizá un niño no le entienda. Es para poner un simple ejemplo. Entonces, cada cosa en su lugar. Aún en la educación se habla de inteligencias múltiples, ¿verdad? Y se habla también de que no todo el mundo aprende igual. Hay quienes aprenden oyendo, hay quienes aprenden viendo, otros tocando. Cada quien tiene una manera específica para poder aprender y desarrollarse mejor. Y así pasa con el evangelio. Sin tener que diluir el evangelio, pero siempre Pablo usaba estrategias en lo que se podía negociar, obviamente.
porque Pablo no era que negociaba la sana doctrina, sino que él había usaba el punto intermedio entre él y la otra persona para ganárselo. Y eso es ser sabio, hermano, porque para predicar la palabra hay que ser sabio, hay que pedirle sabiduría al Señor. No es venir, ven a darte el plan de salvación aquí. Hay que saber cómo se le llega a las personas. Hay que saber cómo uno le trata. Siempre manteniendo la esencia, pero hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Porque van a haber quizás en el trabajo compañeras o compañeros que sean más fáciles, más llevaderos que otros. Pero van a haber algunos que con la mirada se ofenden. Entonces, no todo el mundo es igual, pero la palabra sigue siendo igual. El Evangelio, el Señor sigue siendo igual. Entonces Pablo usaba muchas estrategias y Dios le dio mucha sabiduría, tanto así que el resultado está ahí. Aún el mismo Pablo dice: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque podemos tener miles de estrategias, si Dios no está con nosotros no va a funcionar. Pues Pablo entonces toma a Timoteo, confirma a las iglesias que estaban ahí. Le dije ya que cuando estemos ya finalizando el capítulo 18, vamos a hacer un paréntesis para explicar sobre esas ciudades que se mencionan. El punto aquí es que Pablo ya, cuando se dirige a pasar por Asia, es impedido por el Espíritu Santo, un varón macedonio, donde le dice allí básicamente que pasara a Macedonia y le ayudara. Les impidió que Pablo siguiera el curso que él tenía. Es la poca vez, o de las pocas veces que vemos algo así en las Escrituras, pero el Señor lo hizo. Y lo interesante de esto fue que esto dio lugar al origen de la iglesia en Filipo, lo que conocemos como los filipenses, Macedonia. Eso dio lugar al nacimiento. Cuando Pablo entonces, con su grupo, que los que andaban con él, entre esos Timoteo, Lucas, que vamos a mencionarlo un poquito más ahora, y los demás, ya vemos que dice la Biblia en versículo 12: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Filipo tenía beneficios que no tenían otras, y eso lo vamos también a mencionar. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, que era regularmente en muchos de los lugares el punto de reunión, un punto de encuentro. Dice: junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mencionamos en esa ocasión que prácticamente las primeras creyentes de Filipo fueron mujeres, y dentro de eso se destaca una mujer llamada Lidia. Cuando vemos que Pablo escribe a los filipenses, él le dice: ruego a dos mujeres, ¿verdad?, a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir. Y le dice a Clemente que ayudes a esta que combatieron conmigo en el Evangelio. La Biblia obviamente no menciona que estas mujeres estaban dentro de ese grupo, pero sí el apóstol Pablo las resalta ya en la carta a los filipenses como mujeres que se esforzaron en la obra, pero que en ese momento, cuando lo escribe, pues había una diferencia entre ellas. Y allí dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, vendía tela de color púrpura que solamente la usaban ¿quiénes? Los ricos. No se menciona el marido de ella, sino que, como vemos el texto, a ella se le presenta como una vendedora, lo que sugiere que ella dirigía sus propios negocios y, como entiende la mayoría, era bastante pudiente. No era, era una mujer dentro del grupo que manejaba en ese entonces. Y dentro de eso que se menciona allí, una ciudad de Tiatira, una ciudad que precisamente se había destacado por la tintorería, que rivalizaban con otras localidades como Tiro y Mileto. Algunas inscripciones se han encontrado en esa localidad, y posiblemente Lidia era parte de ese grupo de mujeres, porque
ella vendía la tela de color púrpura. Y va muy relacionado a lo que se hacía en Tiatira. Y Apocalipsis menciona también a Tiatira. Era una ciudad famosa por eso, ese tipo de trabajo. Pero dentro de eso, no obstante a su riqueza, no obstante a ser una mujer pudiente, dice la Biblia que ella adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios. Había un problema, porque en el mundo usted va a encontrar mucha gente que dice que adora a Dios. Mucha gente que dice que cantan, que oran, que Dios escucha sus oraciones. No hay una gente que se ofenda más o que cuando usted le dice que Dios oye a sus hijos en la oración, que Dios le presta atención a sus hijos. Hay muchos inconversos que se ofenden con eso. Cuando usted le dice eso, hay que saber decírselo. Pero la palabra de Dios enseña que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La palabra de Dios dice que no todos son hijos. Usted lo sabe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que pueden decir Padre nuestro que estás en los cielos? Los hijos de Dios. No todo el mundo que vive orando por ahí diciendo Padre nuestro, que eso no va para todo el mundo. Jesús hablaba a la multitud, pero cosas específicas se las enseñaba a quienes, a sus discípulos. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. No le dijo eso a la multitud, porque debemos tener eso bien claro. El Padre nuestro lo tienen como una frase, un coro, un asunto, pero eso no solamente va para los que son hijos de Dios. Y algo interesante que pasó allí, siendo esta mujer muy parecido a lo que sucedió con Cornelio, que daba limosna, adoraba a Dios en el capítulo 10, pero le faltaba algo. En aquella ocasión fue Pedro que predicó y él se convirtió y los que con él estaban. Pero aquí dice la palabra, y eso es bueno que lo sepamos, hermanos. Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, oiga las acciones, ella adoraba a Dios, buscaba de Dios, se acercaba, pero estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando usted predica, eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Todavía usted le predica a alguien ahí en su lecho de muerte, y el que no es de Dios va a decir que no. Oye, gente que dice que usted lo ve ya lo último de su vida, que y dicen que no. Como escuché una vez un debate, una discusión, porque hubo una hermana, no aquí obviamente, sino que le dijo a alguien. Fuimos a visitar, a predicar a un hogar, y había una señora enferma, y como que se desesperó en medio de la predica y todo, le dijo, pero conviértete a Cristo, ya tú estás enferma, ya tú. Ay, Dios mío, qué problema con eso. Porque también como que el mismo querer nos hace cometer errores. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona ahí, mira, ya tú no vas para aparte, conviértete, tú estás enferma? No, es que no es así. Dios tiene que abrir el corazón. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por más que usted le predique, por más que usted lo invite a la iglesia, Dios abre el corazón. Donde Dios no puso, no puede haber. Usted puede cansar, usted puede hacer lo que quiera, pero Dios es que obra. Ahora, nuestro deber es, como hacía Pablo, predicar la palabra. Nosotros no somos quienes para decir, ah, mira, Dios le abrió el corazón a aquel no. No, no, eso. Cada quien tiene su tiempo, porque el ladrón en la cruz allí fue su último tiempo que vivió y el Señor quiso que fuera ahí. Otros lo hacen más joven, otros más viejo, pero cada quien en el tiempo que Dios quiera. A Dios no le sorprende esto. Y qué bueno que aquí dice, ella estuvo atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo. Pareciera como que el texto como que da un salto, porque dice que estuvo atenta, y de una vez cuando fue bautizada no llegó a confesar, no llegó a decir acepto o no acepto. Obviamente es una narración,
porque también tenemos que entrarnos en la forma en que el autor le está escribiendo los hechos. Él no te va a decir punto y coma todo lo que se dijo y lo que no se dijo. Él te está dando el resultado de. Si no, el libro de los hechos no tuviera 28 capítulos, no tuviera como los Salmos 150. Eso es historia. Y la forma de narrar se entiende que un paso llevó al otro. Y era muy natural que cuando una persona se convertía a Cristo, ¿qué se hacía en ese entonces? Lo bautizaban. Era inmediatamente. Eso no era de que 3 meses, 2 meses, 1 año. Y algunos, eso era inmediatamente. ¿Dónde lo bautizaron? ¿O dónde fue bautizada ella? Una pregunta del mismo capítulo. ¿Dónde fue bautizada ella? Ajá. En el mismo río. En el mismo río donde solía hacerse la oración, ahí era que estaban reunidos. Eso es lo que. Pero también había miembros de su familia y los de su casa. Algunos toman esto. Por eso es que es bueno ir poco a poco, hermano, porque el libro de los Hechos se presta para muchas malas interpretaciones. Porque así como estamos deduciendo del río y todo esto, que es lo más probable, pero hay muchos que dicen que, como dice allí, que fue bautizada ella y su familia, le incluyen a niños pequeños, especialmente los catolicismos, que dice que esos miembros de la familia, entre esos habían niños y que fueron bautizados para justificar el bautismo de los infantes o de los niños. Sin embargo, eso no lo indica tampoco el pasaje. Además, se entiende que la costumbre de aquel entonces, en una casa podía haber esclavos, empleados, o sea que eran parte de la misma familia. Algunos creen que posiblemente también dentro de ese grupo podían haber esclavos, que era lo más común. Algunos afirman o entienden, como ya he mencionado a Evodia y Sintique, como parte de esas mujeres que quizás estuvieron allí dentro de ese grupo. Algo interesante que sucede, hasta ese momento, ustedes saben que el apóstol Pablo, iniciando en el capítulo 13, comienza todo ese recorrido ministerial, y Pablo pasaba por muchas necesidades. Pablo pasaba por muchas cosas, él y con él andaba. ¿La profesión de Pablo cuál era? Hacer tiendas de campaña con sus manos. Él lo menciona muchas veces. Y sin embargo, aquí se presenta una oportunidad interesante de que ella le dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, versículo 15, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando dice allí nos obligó, se está incluyendo Lucas, que es el autor del libro, entre quienes se hospedaron en casa de Lidia. O sea que algunos sugieren que Filipo era la ciudad de Lucas, pero esto derrumba inmediatamente esto, en el sentido de que él se hospeda en esa casa y no en su lugar que posiblemente podía ser su residencia. Entonces, ellos se quedaron por un tiempo. Imagínense usted, una mujer con todas las posibilidades que podía tener, las atenciones que pudo haberle dado a Pablo, que hasta ese momento no había recibido ese tipo de atenciones, pues la tuvo. No todo es color de rosa, porque dice la Biblia en el versículo 16 que cuando ellos ya iban de camino a la oración, el texto no dice si fue al próximo sábado o el próximo día de reposos, sino que en uno de esos días de reposo nos salió al encuentro una muchacha que tenía que, algunos traducen como una joven esclava, donde dice muchacha, que tenía espíritu de adivinación. Abundaba mucho eso en los tiempos bíblicos. ¿Cuál era el problema? Bueno, mírenlo ahí. Si alguien puede leerme
los versículos 16 hasta el 19, en voz alta, 16 al 19. Vamos a ver, ¿a quién le doy el micrófono aquí? Hermana Miriam. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Aquí vemos entonces a Pablo. El texto lo dice claro, que qué tiempo tenía o cuál era la frecuencia que ella hacía eso. Dice muchos días. Por eso es que cuando leíamos hace un momento, que dice que aconteció que yendo a la oración, es como que no te dice el lapso de tiempo, pero allá ahí uno descubre que no fue al día, no fue dentro de poco tiempo, sino de muchos días después, yendo un día de oración, porque parece que tenía la recurrencia de hacerlo. Cada vez que iban, e iban, y en una de esas, pues Pablo se vuelve atrás y manda al demonio salir de ella. Obviamente, lo que sucedía en ella no era algo que venía del mismo enemigo. ¿Cuál era el problema en sí? Usted sabe lo que hizo el Señor Jesucristo una vez con unos demonios que comenzaron a vociferar: hijo de David. Así pasó lo mismo. Pero en este caso, algo que vemos es que esta, aún siendo endemoniada, teniendo espíritu de adivinación, por otro lado, era una fuente de ganancia. Para que ustedes vean la combinación que hay ahí. No es, tiene un demonio de adivinación. O tiene un demonio. No, sino que también, aparte de eso, era un negocio. Imagínense el impacto que tenía este caso. Una muchacha endemoniada que predecía cosas y decía cosas. Y dice el texto que daba gran ganancia a sus amos, no muy poco, sino que dice daba gran ganancias. Ellos habían descubierto en ella un poder y estaban explotando ese poder para su propio beneficio. Más adelante ustedes van a ver casos parecidos, en el caso de un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de la diosa Diana. ¿Han leído esa historia de Demetrio, que hacía lo mismo ya en el capítulo 19 y que eso causó un alboroto en toda la ciudad? Y grandes dianas, grandes dianas. Bueno, ya ustedes saben el problema que hubo ahí. Ahora bien, en este caso más temprano, estamos viendo que sale al encuentro una endemoniada, y si hubiese sacado el demonio, como pasaba en otros los casos, bueno, los familiares van a estar felices, ya no va a estar con esa aflicción de tener. No, es que ese demonio hizo rico a mucha gente. Entonces ahí la gente, entonces, en vez de desear que el demonio salga, todo el mundo deseaba que el demonio se mantuviera ahí. Claro, el texto se descubre que era un demonio. Ellos veían un poder sobrenatural, ellos lo veían desde otro punto de vista, ellos venían del paganismo, término griego que se utiliza allí, es espíritu de Pitón, que en la mitología griega Pitón era una serpiente que se decía que había guardado el oráculo en Delfos, pero que había sido
muerta por Apolos, y una serie de... Entonces ellos lo veían desde otro punto de vista. Ellos lo estaban usando como una fuente de ganancia, y había en ellos, o para ellos, era un poder especial que provenía y venía de los dioses que ellos mismos adoraban. Los griegos adoraban muchos dioses, y los romanos también adoptaron muchos de esos dioses, le cambiaron los nombres. Pero el punto aquí, hermanos, es que si ustedes se fijan, siempre cuando hay algo que genera ganancia, que genera dinero, siempre se produce que un alboroto. Por más malo, por más bueno que sea, si es algo que genera dinero, genera gran ganancia, se crea un alboroto inmediatamente, porque nadie quiere perder ese beneficio. Si no, pregúntenselo a Mantequilla. Yo no sé ni qué es lo que es eso. Yo nada más escucho, cada cierto tiempo surge un Mantequilla, cada cierto tiempo surge gente así, porque donde hay ganancia, pues todo el mundo se va para ahí. Pero Pablo, sabiendo el origen de dónde venía esto, pues y el estorbo que estaba causando en el momento, pues Pablo entonces dice las Escrituras que él se desagradó y mandó en el nombre de Jesucristo que saliera el demonio de ella. Así mismo como salió el demonio, salió la ganancia de estos explotadores, de estos perversos. Aquí vemos entonces a Lucas que se incluye otra vez. Dice, versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella estaba diciendo la verdad. Usted dirá, pero ¿por qué Pablo tiene que decirle al demonio que salga de ella si estaba diciendo la verdad? Los demonios saben. Y Pablo sabía el origen de esto. Pero ¿cuál era el problema? Ustedes saben que los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben, conocen cuando alguien es de Dios. Y no se resiste. No puede hacer resistencia a la voz de Dios. Ellos podían interpretarlo de otra manera también, con el término Dios Altísimo, porque la palabra que también se emplea allí en griego, ellos podían relacionarla al Dios Zeus, que era ese era el Dios supremo de ellos, del panteón griego. Había muchos dioses, pero Zeus era lo máximo. Ya usted conoce esa parte. Entonces, el tema era que lo hacía por muchos días. Y ya Pablo dijo, ya vamos. No lo hizo el primer día, sino que ya Pablo dijo, ya es suficiente, vamos ya a parar este tema. Porque también, recuerden que Pablo se está adentrando en territorio a predicar el Evangelio, y miren lo que causó esto. Viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Armaron inmediatamente un expediente, se agolpó todo el pueblo, no lo dejaron ni hablar, no lo dejaron ni defenderse ni decir nada, le echaron mano inmediatamente, porque no hay nada que moleste más a una persona que cuando ve que va a quedar sin dinero. Ellos no están viendo que si reprendió un demonio, que no, ellos están viendo que no hay, que ya se va a ir, como el texto lo dice. Había salido la esperanza de su ganancia. Le echaron mano inmediatamente. Presentaron, versículo 20, a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Hay dos problemas aquí que se dan. Porque, primero, aparte del mensaje que ellos traían, ya la tenían con el tema de que eran judíos. Y algunos
Añaden un poco a esto que el emperador Claudio había mandado a salir todos los judíos y se había creado una situación con esto. Pero lo que ellos no sabían, lo que no se esperaban, era lo que venía después, porque habían entre ellos algunos que no eran judíos y estaban en ese grupo. Pero dice allí el versículo 21: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Simpatizaban con aquellos cuya ganancia peligraba con la liberación de la esclava, y por eso dice que se agolpó el pueblo. Ya no era solamente los que se beneficiaban directamente, sino indirectamente. Todo el mundo, dice que se agolpó el pueblo, le rompieron la ropa, rasgándole las ropas, los violentaron, porque la idea era darle azote, la idea era azotarlo y azotarlo con vara. Usted sabe que la tradición judía, ¿cuál era la que establecía? ¿Cuántos azotes? 40 azotes menos uno, porque darle uno más ya era, se consideraba excesivo. Pero si al tercer azote yo no tengo el suelo, 39, 40 azotes menos uno, ya darle un 40 era de que un extremo, ya no. Yo estoy seguro que muchos de esos judíos le daban el 39 y se atrevían a tamagar por si acaso. Había que agarrarle la mano para no llegar al 40. Pero aquí están con los romanos. Los romanos daban los azotazos que ellos quisieran. Imagínense usted la pela que le dieron a Pablo y a ellos. Le dieron una pela, literalmente. No estamos hablando de que no, que lo azotaron. Tradúcalo en dominicano. Le dieron una pela. Eso fue lo que pasó. Aquí con correa, allí con vara. Y mírenme, si usted se quejaba como los tiempos de antes que daban pela con ¿cómo era que daban? Con alambre de púa, porque era un maltrato, obviamente. Ahora, imagínense una persona adulta ya. No apoyamos eso bajo ninguna circunstancia, pero imagínense una persona adulta que le estén dando una pela. Eso es fuerte. Eso es bien ofensivo. Pero más que esto, bien doloroso. O sea que ese buen trato que pudo haber recibido Pablo en la casa de Lidia, comiendo comida favorita, un plato gourmet y un asunto, y ahora de repente una pela. Dice, ¿para qué el Señor? Él podía tener ahí toda la razón humana para decir, ¿y para qué Dios me trajo a mí ahora para Filipo? Y yo iba para Asia. Allá no dan así tan duro. Esta gente son agresivos. Yo nada más lo que hice fue que reprendí un demonio. Y mire lo que causó. Óigame bien, hermano. Sepan esto. Donde hay ganancia, hay alboroto. Si usted va bien con una gente toda su vida, hasta el día que tocó esa tecla sensible de su ganancia, de su dinero. Y hay personas que son así, creyentes, que dicen, no, mire, yo soy cristiano, pero a mí no, en mi negocio, mire. El caso es, hermano, para ir ya avanzando, dice allí que le echaron mano, le arrancaron la ropa, le dieron azote por todas partes, lo echaron en la cárcel, y al carcelero le dijeron que lo guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato y lo metió, miren la imagen, que es la imagen que tenemos de fondo, en el calabozo de más adentro, y les azotó. Les aseguró los pies en el cepo. Pregunta, según lo que se ve la imagen, vamos a ver una segunda imagen, quizás se vea más claro. ¿Dónde están los pies de ellos?
Porque yo sé que muchas veces cuando o le hemos leído que lo pusieron en el cepo, según la Biblia, ¿qué es eso? Mírenla, ahí se ve un poquito más claro la imagen. Para que reflexionemos la aflicción que tuvo el apóstol Pablo y los que con ellos andaban. Porque las cárceles romanas tenían comúnmente una sección externa y otra interna. Y obviamente la parte más de arriba había iluminación, entraba la luz. Pero en el caso de ellos, a ellos lo llevaron al calabozo de más adentro, donde no había la claridad que usted y yo estamos viendo aquí. Por eso que las imágenes también hay que evaluarlas. Pero ellos estaban a oscuras ahí. Porque ellos estaban en la parte más profunda. Y encima de eso, porque es lo que yo, por eso es que las imágenes, como dice, hablan más que mil palabras. Usted puede imaginarse cualquier otra cosa, pero ese es el cepo. Miren, esa madera que ustedes ven ahí, entrarle los pies ahí, pero por lo menos imagínese usted en esa situación, para que entendamos un poquito. Los pies atados, algunos no le ponen la mano, otros sí en diferentes imágenes, pero ambas probabilidades están. Lo que sí está claro es que los pies estaban sujetos. Y lo grande de todo esto, ¿sabe cuál es? Que ellos habían sido azotados, y la manera en que ellos estaban, el dolor que podían tener de esos azotes, no tenían ni para sobarse, como decimos. Adolorido, bien agolpeado y amarrado hasta lo último. Así estaban ellos. O sea que por simplemente leemos el texto y decimos, ah, pero mira, lo metieron en la cárcel. No fue cualquier cosa, hermano. Así estaban ellos. Pero a medianoche, versículo 25, orando Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Eso era un hombre de Dios. Porque hay gente que actúa y después oran. Espérate, vamos a salir. Oh, Señor, ahora voy a orar. Señor, gracias por orando en esa situación. Orando. ¿Qué dice el famoso texto de Santiago? Si alguno está afligido, haga oración. Bueno, pues ahí está orando. Pero ¿qué dice Santiago? Si alguno está alegre. Y entonces mire aquí, orando Pablo y Sila. Si alguno está afligido, están orando. Cantaban himnos a Dios. Yo no quiero imaginarme la melodía que podía salir de ellos con un cuerpo adolorido cantando. Los que cantan aquí, ¿cómo se canta cuando usted está bien cansado, bien adolorido? Dígame, hermana Miriam. Así dice el texto. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿No era ya? Mirad cuán. Eso era que todos los presos lo oían. Se entiende. Como ellos estaban en el calabozo, en el cepo, el calabozo más de adentro, ellos no estaban solos. Habían otros presos también allí. ¿Se entendió? Ajá. Mana Joana. ¿Cómo que dice el famoso corito? Y si me faltan los pies, pueden cantarlo. ¿Pueden?
¿Cómo es que dice? Miren lo que estamos viendo allí. Ellos están en el calabozo. Vamos por parte. Abajo. Con los pies en el cepo. No podían arrodillarse para orar. Estaban adoloridos. Y aún así, siguieron alabando al Señor. Esto es algo que tenemos que aprender nosotros. Como dijo una vez en las palabras del Tertuliano, aunque el cuerpo está encarcelado, aunque la carne está en prisión, todas las cosas están abiertas al espíritu. La pierna no siente la cadena cuando la mente está en el cielo. Y Pablo y Silas pudieron experimentar esto, como vemos allí en la imagen. Vamos entonces avanzando. Dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pregunto, antes de continuar, ¿por qué el carcelero se iba a matar o pensó en matarse? ¿Perdón? Hermano Ramón Pérez, vamos a ver qué dice. Así es. Lo mataban. Los romanos lo podían interpretar como una traición. No había forma de excusarse. Primero tu vida antes que se escapen los presos. Y eso fue la razón lógica que él vio. Porque también nosotros vemos que la misma tradición o muchas de las cosas que ellos decían era que el que moría por una causa como esa era algo digno de honor, era algo honroso hacerlo, inclusive. Para que ustedes vean hasta dónde llevaba los pensamientos y qué podía pensar el carcelero. Pero el resultado de lo que vemos allí, cuando leemos, es que el carcelero primero asumió o entendió que todos los presos habían salido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el mismo Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo pudiera haber tomado esa ocasión para salir huyendo, porque él mismo sabía que eso fue por causa del Señor que vino. Y él podía decir, como cuando Pedro, ¿qué pasó con Pedro? En la cárcel. ¿Cómo salió Pedro de la cárcel? ¿Recuerdan? El Señor también hizo una obra maravillosa mientras la iglesia estaba orando y Pedro fue liberado de una manera también como esta. Pero Pablo, lo que le dijo a él, no te mates, espera. Pablo puede decir, sí, hombre, ¿por qué no ya no sale y muere? Porque mira, después que nos azotan y nos... Pablo no tuvo venganza. Pablo le dijo a él, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz,
Se dan cuenta porque estaban abajo, que no había Isaac. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser? Entonces ese fue otro que, al igual que Lidia, ¿quién le abrió el corazón? El Señor. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas allá adentro? Oraban y cantaban himnos. Y cuando pasa todo esto, inmediatamente él entiende, algo pasó aquí. Porque él vio la turba que había, el alboroto que había, lo que dijo quizás la muchacha, que él eran hijos de... vienen de parte del Dios Altísimo y predican y hablan. Él podía entender muchas cosas, y sin embargo él es el que dice aquí: ¿qué debo hacer? Como cuando Pedro terminó de predicar, que dice la Biblia que compungido de corazón dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? Y le hablaron la palabra del Señor ahí, a él y a todos los que estaban en su casa, porque recuerden que él los sacó de la cárcel. Le hablaron y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ellos le dijeron en el versículo 31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otro versículo con problemas, que muchos lo han convertido en una promesa. Y como el famoso dicho que dice por ahí, los hijos de la promesa: si tú eres cristiano, tus hijos también van a recibir el beneficio espiritual de como tú eres cristiano, ellos pueden ser salvos a través de ti. Pero fíjense lo que dice el texto. Ellos dijeron esto: creen en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes, y a todos los que estaban en su casa. Entonces todos recibieron en la predicación de la palabra. No fue a él solo que le predicaron. Y lo que el resultado que hubo después de eso es que él creyó y también creyeron los de su casa. Pero no fue que hubo una promesa que si tú crees vas a creer. No. Ellos le predicaron y el resultado fue eso. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, como un gesto ya de servicio y como una actitud de agradecimiento propio, le dio esa hospitalidad, porque recuerden que ellos estaban heridos. Ellos no habían recibido atención médica, los primeros auxilios. Eso es, grita, patalea ahí y los pies amarrados. Dice que les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, los que habían creído, así como él. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Qué quiere decir cuando dice que les puso la mesa? Porque también el dominicano interpreta tanto. Le puso la mesa. No, que se sentaran en la mesa. No, le preparó comida. No como una comedia por ahí, que había alguien que estaba diciendo que quería, que estaba pasando por muchas necesidades. Y dijo que oye, pero no aparecerá una mano amiga que me ayude en este momento de dificultad. Inmediatamente pasó alguien con un maletín y sacó una mano de goma y se la pasó. Le dijo: ahí tiene tu mano amiga. Hermana Wendy. Pablo y Silas fueron los que llevaron ahí. Ellos se escaparon de esa parte. Y otra pregunta, después que sucedió eso, es como porque salieron así, pueden cambiar, porque es como que... ¿Cómo fue? Aquí viene entonces la parte que continúa del texto. Porque eso no se quedó ahí. Lo primero es que él cree, el carcelero cree, con toda su familia, él le lava las heridas,
se bautiza con todo ello, y dice allí que le preparó, se regocijó con todo en su casa haber creído. Cuando fue de día, porque recuerden que fue de noche, ¿a qué hora fue que él se lo llevó? Fue de noche. Entonces, en el versículo que sigue, 35, cuando fue de día, los magistrados, y esa es la continuación, enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Porque también él estaba entrando en un problema ahora. ¿Se entendió? La fe de él, porque también eso es lo que demuestra lo genuino que fue el creer del carcelero. Porque si bien es cierto, iba a estar mal, él se iba a suicidar pensando que todos los presos, pero por otro lado, porque recuerden que hubo un terremoto, hubo un asunto de la naturaleza, pero que fue Dios que lo provocó, él ahora también estaba poniendo en riesgo también su vida con esta situación. Y miren lo que dice el texto. Cuando van los alguaciles diciendo que suelta a aquellos hombres, el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos, aquí viene entonces lo que muchos interpretan como que si fuera orgullo de Pablo, o como si fuera, porque algunos decían, pero Pablo podía dejar eso así ya y quedarse callado, y después que le dieron todos esos azotes y todas esas cosas, y salió, al final salió ya, que siga su camino. Pablo ahora se planta, porque Pablo era ciudadano romano, y precisamente Filipos era una colonia romana. Pues si pudiéramos decirle como en pocas palabras, la visa de allí le vale aquí también. Los beneficios de Estados Unidos le valen en Puerto Rico. Eso que estamos viendo aquí de Pablo es una demostración de que el cristiano también puede sabiamente y hacer también uso de sus propios derechos en momentos específicos. Pablo está haciendo uso de sus derechos como ciudadano romano, y por eso dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia, porque eso fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Había un veredicto? No, ellos le echaron mano, no lo dejaron de hablar, no lo dejaron ni que se expresaran, porque una de las preguntas que algunos hacen en esta historia es: ¿por qué no se libró de un castigo tan doloroso y degradante, alegando que era ciudadano romano, como más tarde lo hizo también en Jerusalén, en el capítulo 22-25? Y algunos dicen que han puesto en duda la legitimidad de su afirmación de ser ciudadano romano. Otros han sugerido que solo podría haberse librado dejando que Silas sufriera el castigo. Él puede decir: soy ciudadano romano, y Silas podía recibir los golpes y él no. Pero como muchos entienden, es probable que Silas también fuera romano, al igual que Pablo, porque él mismo lo menciona allí. Dice allí: siendo ciudadanos romanos, en plural. No está diciendo yo siendo, sino siendo ciudadanos romanos, dando a entender que el mismo Silas también era de ellos. Hay muchas cosas que se han dicho, pero lo más lógico que parece ser es que ellos, como vimos en el texto, ellos no lo dejaron hablar. Ellos le echaron mano de una vez. O sea que lo que él podía haber dicho de que era ciudadano romano, que lo está diciendo ahora, no pudo, porque inmediatamente le echaron mano, que no lo dejaron ni respirar. Y eso fue lo que pasó aquí. Por eso ahora Pablo, que puede hablar, se está defendiendo, y la manera que lo hace. Versículo 37. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿de qué acusaron a ellos? Al principio, ¿de que eran qué? Judíos. Estos judíos que alborotan la ciudad. Oigan bien,
siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Yo supongo que esta gente estaban temblando. Cuando escucharon eso, que eran, porque ellos afirmaron antes del texto que esta gente, estos judíos que están alborotando la ciudad, y ahora este hombre diciendo que es ciudadano romano. Algunos dicen que como que Timoteo era mitad griego y mitad judío, y el otro que posiblemente no tenían los rasgos tan parecidos al judío, y por eso a Pablo y a Sila lo identificaron como judío inmediatamente. Esas son posibilidades. Pero finalmente dice aquí, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, cumplan con su protocolo lo que deben de hacer. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron, les rogaron. ¿Qué hicieron? Les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí Lucas no se está incluyendo, si se dan cuenta. Él está haciendo la narración de lo que sucedió después, lo que da a indicar de que Lucas no fue de lo que recibió esos azotes igual que los demás. Que de hecho es de las últimas veces que vemos a Lucas ahí mismo en el texto, donde él dice que fueron con ellos, o sea, él se incluye, pero ya al final no está. Dice que ellos, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Volvieron a la casa de Lidia, a la casa de la mujer que le había dado esa hospitalidad. Pero hermanos, finalmente, para concluir ya con esto, lo que vemos aquí es que la obra de Dios conlleva sacrificio, hermanos. La obra de Dios, algunos de una manera, otros quizás de manera distinta, pero tenemos que aprender de que aún estas cosas le pasan a los siervos de Dios. Lástima que la forma de enseñar hoy día de algunos grupos es que el creyente que padece es porque está en pecado, y no es así. La obra de Dios puede, en momentos específicos, llevarnos a aflicciones profundas. En el caso de Pablo fue cárcel, y en la condición que estaba él y Silas indica que fueron personas realmente que eran de fe, que amaban a Dios, porque solamente alguien que esté aferrado a Cristo puede cantar himno, puede orar en un momento así. Que Dios nos ayude a imitar la fe del apóstol Pablo, a imitar la vida de estos hombres que estuvieron, por causa del Evangelio, dispuestos a morir por causa de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, te damos las gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra que nos trae el día de hoy, viendo cómo pudiste guardar a tus hijos allí, Pablo, Silas, protegiéndole de todo esto. Y su testimonio todavía nos habla a nosotros, la necesidad que tenemos de tener ese mismo sentir en Cristo Jesús, de poder entender de que por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Permítenos, Señor, predicar con denuedo donde quiera que nos encontremos, y que entendamos que aún en las aflicciones podemos cantar, podemos alabar y exaltar tu nombre. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.